radio TSF 98 en Basse-Normandie, c'est sur le 98 FM. TSF 98 vous présente tous les samedis de 15h30 à 18h différentes musiques de la cordillère des Andes. Et maintenant, c'est l'heure de l'entretien avec l'invité du jour. En nuestra rubrica musical, presentamos la entrevista de la semana. Aujourd'hui, notre invité, c'était un chanteuse bolivienne qui s'appelle Betsabe Iturralde. Nous sommes en contact depuis la ville de Oruro, en Bolivie, avec cette chanteuse Betsabe Iturralde. Hoy, sábado, notre invitada, en notre entrevista, est la cantante boliviana Betsabe Iturralde. Estamos en una conexión desde la ciudad de Oruro, en La Paz. No, en Bolivia, perdón. Es que estuvimos conversando con Betsabe hace algunos instantes. Desde La Paz. Perdón, ayer desde La Paz, hoy está en Oruro. Muy buenas tardes, Betsabe. Bienvenida nuevamente al programa Cordillera de los Andes, aquí en Normandía, Francia. Muy buenas tardes, querido Alcides, alegría inmensa, feliz de poder conversar nuevamente contigo y con tu programa y pues mediante tu programa enviar muchos saludos cariñosos a toda la audiencia que te sigue semana tras semana, querido Alcides. Muchísimas gracias, Betsabe, nuevamente en Cordillera de los Andes. Bueno, actualmente te encuentras en la ciudad de Oruro, Bolivia. ¿Cómo te sientes estar en tu país cada vez que regresas de España? Estoy muy feliz, Alcides. Tú verás, hace 2-3 semanas que he llegado precisamente para las fiestas del carnaval. Aquí en Oruro es una fiesta, pues, ¿cómo te puedo decir? Visitada por muchos turistas. Y feliz porque estoy también con mi familia. Regresar después de un par de años es un gratificante, ¿no? Para mi persona poder reencontrarme con gente de mi país, de mi tierra, de mi Oruro querido. Betsabe, tienes programado muchas giras por varios países como Perú, Argentina. ¿Puedes darnos algunos detalles? ¿Cuánto tiempo va a durar este viaje? Sí, Alcides, estoy por lo menos este 2019. Me voy a quedar por aquí por Sudamérica, difundiendo siempre nuestro folclor boliviano, folclor latinoamericano. Sabes bien que yo, pues, quiero muchísimo, especialmente el hermano país, tu país, Perú,
Y precisamente este domingo 24 estoy en la ciudad heroica de Tacna con unos amigos muy entrañables también que me han invitado, y voy a compartir con ellos una fiesta, seguramente despidiendo también los carnavales. Son gente de Ilave que me han invitado cariñosamente, y yo encantada voy a participar este domingo 24 en un evento muy especial, en una fiesta en la ciudad de Tacna. Y así sucesivamente tengo muchas presentaciones en la ciudad de Lima en el mes de junio, julio, en Arequipa estaré en septiembre, octubre, y en el mes de mayo estoy también invitada en la ciudad de Buenos Aires con mis amigos, con mis hermanos residentes bolivianos. Muy bien, Betsabe, felicitaciones por esta gira que vas a hacer en distintos lugares. Tu nueva producción musical, ¿qué repertorios tiene y dónde lo grabaste? Mira, lo grabé con un grupo muy hermoso, un grupo fabuloso de aquí, de la ciudad de La Paz, de Bolivia. Se llama el grupo Chacana, por cierto, su director se llama don Víctor Hugo Gironda, que él ha pertenecido a muchos grupos de renombre, como Música de Maestros, como muchos grupos que en este momento no me acuerdo. Entonces, con él hemos hecho una producción de 3 temas. Bailando Salay, que me importa a mí, y Lejana, que muy a propósito es de un compositor peruano también, se llama Don Richard Elvis, y lo he grabado en La Paz, y los videos lo he hecho encantada en la ciudad de Juliaca, en Lampa, con un amigo también que es músico, él es residente, él es de Juliaca, él se llama Zider Herencia, es un magnífico músico también. Y pues tiene muy poquito tiempo, te lo he mandado como primicia, querido Alcides, para que me puedas ayudar también a difundir estas bonitas canciones. Efectivamente, Betsabe, hablando de la producción, vamos a escuchar el primer tema, que se llama justamente Bailando Salay. Para nuestros oyentes, explícanos qué es el Salay. Es un ritmo que se baila especialmente en la ciudad de Sucre, Sucre que es la capital de Bolivia, y es un ritmo bastante pegajoso. El compositor precisamente es de Yotala, de Sucre, es el señor Rolando Lima Solís, y este tema ha compuesto muy particularmente para que yo lo pueda grabar, y por todas las situaciones, estoy muy contenta de poder ofrecerles esta danza, que es una danza, pues, estrictamente es para zapatear, para bailar con los pies. Es un ritmo contagioso que pertenece a esta ciudad, a este sector de Sucre y Cochabamba y todo el valle, digamos, ¿no? Y está muy de moda en los carnavales, ha habido mucha gente, mucha juventud, y se está difundiendo pues a nivel casi mundial, incluso va a haber una competencia, si no me equivoco, de diferentes ciudades, va a terminar, me parece, en Estados Unidos, va a empezar en Bolivia, Perú, y sucesivamente llega hasta España y luego Estados Unidos, y no sé qué otros países más están invitados. Es una danza que está muy de moda, muy de boga, ¿qué te puedo decir? Lo importante es escucharlo y contagiarse de este ritmo. Ok, Betsabe, entonces escuchamos con Betsabe Iturralde, Bailando Salay. On est en train de parler avec cette chanteuse Betsabe Iturralde depuis la ville de Oruro en Bolivie. Justement, Betsabe, à ce moment, se trouve dans la ville de Oruro. Ça fait quelques semaines que arrivé de Espagne. Por el carnaval de Oruro, es la que nos raconta. Que se reconoce este carnaval en Bolivia y en otro país. Betsabe se son muy contento de su retuvaya con su familia y amigos. Después su retorno después de 2 años de España, en Madrid exactamente. Betsabe no se burgué que demain, dimanche 24 mars, se presenta en la ville de Tacna, Perú, por fêter el carnaval. Cette année 2019, restera quelques mois pour faire un tournée artistique au Pérou dans la ville de Lima en mois de juin, juillet, y aussi en Arequipa le mois de septiembre, octubre. Le mois mai, elle est invitée à Buenos Aires en Argentina pour un concert. Betsabe nos explica que elle est bien attachée au Pérou, pays que toujours le a accueilli très bien. Betsabe a registré un nouvel album avec d'une variété de répertoires de différents rythmes andinos,
como Huaynos Morenadas Salay, registrado en la ville de La Paz, en Bolivia. El primer morceau que va a escuchar se llama Bailando Salay. Salay es una danza de Sucre, de la ville de Sucre, en Bolivia, très contagioso y joyeux. Actualmente se escucha mucho este ritmo por danzar. C'est un joli morceau avec Betsabe Iturralde, Bailando Salay. Nous sommes toujours en connexion depuis la ville de Oruro en Bolivie avec cette chanteuse boliviana. Vous êtes toujours à l'écoute de Cordillère des Andes par Radio TSF 98 Normandie. Escuchábamos un hermoso tema con Betsabe Iturralde, Bailando Salay. Estamos siempre en conexión desde la ciudad de Oruro en Bolivia con esta gran cantante Betsabe Iturralde. Siempre está en la escucha de Cordillera de los Andes, Radio TSF 98 en Normandía. Bueno, Betsabe, seguimos conversando. Gracias por esta conexión desde Oruro, Bolivia. Betsabe, tú empezaste a cantar desde muy joven. Ahora, con los años que transcurren, ¿cómo te sientes artísticamente?
¿Qué te puedo decir? Me siento mejor de repente que cuando era joven. La experiencia ha hecho que esté más segura de lo que hago, ¿no? Porque como tú has dicho, empecé muy jovencita y pues cantaba porque me gustaba cantar, ¿no? Y felizmente, por suerte, desde la primera vez que empecé a grabar o desde la primera presentación que tuve como artista, como cantante aficionada, pues siempre gustó mi estilo, pues gustó mis canciones, y yo tengo un estilo particular, entonces no me he salido de ese marco ni tampoco he imitado a nadie. Pues a estas alturas de mi vida me siento feliz, me siento contenta, me siento no todavía realizada, te puedo decir, porque siempre nos falta por aprender algo más. Pero sin embargo, tengo más confianza, tengo más entusiasmo, incluso cuando me invitan, cuando me hacen una entrevista, por ejemplo, en tu caso, me siento sumamente contenta, querido Alcides. Los años evidentemente han pasado. ¿Habrá algún momento en que pueda yo hacer un gran aniversario, no como despedida, ¿no?, sino como culminando, digamos, mi vida de músico, de mi vida de cantante, mi vida de viajera? Porque tú sabes, para difundir la música y cualquier persona que hace arte musical tiene que viajar, tiene que sufrir y tiene que gozar. Y eso es lo que a mí me ha pasado en todo este tiempo, y lo sigo disfrutando. Todo el cariño de la gente, todo el cariño que la gente me ha brindado hasta este momento, Alcides. Muy bien, Betsabe, felicitaciones. ¿Qué cambios encuentras dentro de la música folclórica boliviana hoy en día, comparando años atrás, desde que saliste a vivir fuera? Bueno, desde que yo me he iniciado, pues hay muchísimos cambios, especialmente tecnológicos, se puede decir, ¿no? Porque yo cuando me inicié a cantar, es más, podíamos cantar hasta sin micrófonos, sin amplificación, a viva voz, y esa era la como te puedo decir, como un examen, ¿no? Pero ahora evidentemente hay mucho progreso, pero al mismo tiempo hay, ¿qué te puedo decir? La gente de repente, muchos, no serán todos los artistas, hacen playback. Entonces tú no sabes si son ellos los que cantan o qué sé yo. Pero nosotros en mi época, cuando me inicié, hemos sufrido lo que es la vida misma, ¿no? Para poder grabar, por ejemplo, un disco. Antes te pagaban por grabar una canción, te pagaban por grabar un disco, un extended play o un long play. Ahora las cosas han cambiado, evidentemente, ya han cambiado muchísimo, no sé si por la famosa piratería también. Ya no hay empresas discográficas en mi país como antes había. Hay uno solo que está apenas sobreviviendo, me parece, con alguno que otro artista, porque después los demás hacen su propia producción o consiguen un dinero y pueden grabar las canciones que creen que puede ser éxito, y como que de muchos ocurre eso, ¿no? Pero en mi época ha sido un poquito, no difícil, pero tampoco era fácil, digamos, ¿no? Tenías que ganar un concurso, tenías que competir, había mucha competencia, prácticamente no era tan fácil, digamos, como ahora, querido Alcides. Bueno, en tus canciones mantienes la esencia del folclore. ¿Te atreverías a hacer fusión con otros ritmos, instrumentos electrónicos? Claro que sí, Alcides, me encantaría. Siempre es bonito renovar, siempre es bonito, ¿cómo te puedo decir?, llegar a todos los públicos, ¿no? Me encantaría, sí. No estamos lejos de eso. Estoy, de repente, si no es este año, pues el próximo año tenga esa suerte de poder hacer una fusión y poder demostrar también que podemos hacer otra variedad de música, ¿no es cierto? Muy bien, Betsabe. Bueno, vamos a escuchar otro tema de tu última producción, en ritmo de morenada. Se llama Sé Feliz. ¿Qué representa la morenada para Bolivia? Para Bolivia, pues tú sabes bien, querido Alcides,
Bolivia y particularmente esta linda tierra de Oruro es cuna de muchísimos artistas que han salido fuera de las afuera de Bolivia, han trascendido fuera de las fronteras, y Oruro particularmente es la capital folclórica de Bolivia y es patrimonio de la humanidad e intangible de los carnavales particularmente, ¿no? Y la morenada es una danza que su origen es, según tengo entendido, es en el lago de Titicaca, en La Paz. No estoy muy bien en este momento para contarte la historia real, pero Oruro y La Paz son las ciudades donde la morenada es una danza, la danza pesada es una danza maravillosa donde hay muchísimos compositores que han dado, ¿qué te puedo decir? Luces, han dado glorias para esta danza. Por ejemplo, te voy a hablar de un compositor orureño que ya no está entre nosotros, que en paz descanse, es don José Flores, muy popularmente conocido como el Hacha Flores. Él ha dejado pero cantidad de composiciones en este ritmo de la morenada. Y la Diablada, ¿para qué te cuento? Es otra danza que es auténtica y originaria de la ciudad de Oruro, la Diablada. Vale. Sé Feliz es una morenada que es, el compositor es don Juan Carlos Rodríguez Clavijo, el director del grupo Proyección de Cochabamba. Y el tema lo he grabado precisamente con el señor Juan Carlos Rodríguez en la ciudad de Cochabamba. Y el video se hizo en Madrid. Y espero que les guste, pues nada, lo hice con mucho cariño y Juan Carlos también hizo esa composición, pues pensando mantener, conservar, ¿no es cierto?, particularmente mi estilo y la letra de Juan Carlos. A mí me encanta esta morenada que dice, sé feliz. Muy bien, Betsabe, entonces escuchamos esta canción con Betsabe Iturralde, el ritmo de morenada, sé feliz. On est toujours en conexión de Puy la Ville de Oruro en Bolivia avec la chanteuse Betsabe Iturralde. Betsabe nos ha evoqué que él ha comencé sa carrière artística depuis très jeune. Avec les années que pasan, maintenant él se sent plus sûr d'elle-même, avec sa expérience, son estilo et particulière que aime son public. Se sent fier y contento de sa vie artística. Depuis que ha comencé a chanter, considera que la música ha evolué principalement en la tecnología. Avant, había de maisons de disco que payaient a les artistes pour enregistrer ses albums. Maintenant, existe presque plus de maisons de disco. Chaque artiste se produit avec son propre financement. Betsabe nos évoquait que elle aimerait renouveler son répertoire avec des diffusions et rythmes différents, avec des instruments électroniques. Pour arriver à bon gagner des autres publics, en fait, elle voulait se renouveler avec un nouvel répertoire, avec des jeunes. Considère que la musique a besoin d'évoluer. Le deuxième morceau qu'on va écouter s'appelle « C'est Feliz » et « Oro » en rythme de morenada. La morenada, c'est une danse de Oruro en Bolivie. Oruro, c'est la capitale folklorique de la Bolivie, patrimoine culturel classé pour la UNESCO. Prometimos amarnos, no pudo ser. Ahora que te vas, sé feliz. Hoy como ves, es desigual, ya todo terminó. No sé.
un bien de écouter un joli morceau en rythme de morenada, c'est feliz avec Betsabe Iturralde. Nous sommes toujours en connexion depuis la ville de Oruro, en Bolivia, avec cette chanteuse. Escuchamos en ritmo de morenada, sé feliz, con Betsabe Iturralde. Estamos siempre en conexión desde la ciudad de Oruro, en Bolivia, con esta cantante de música folclórica. Bueno, seguimos conversando, Betsabe. ¿Nos podrías decir a qué cantantes bolivianas admiras? Bolivianas, yo admiro a todas mis compañeras, particularmente a Zulma Yugar, a doña Enriqueta Ulloa. En mi país hay cantantes del oriente boliviano como doña Gladys Moreno, que en paz descanse. Hay una señorita que es una excelente cantante también, como es Gisela Santa Cruz. Pues yo las admiro a todas y mis respetos también para ellas, porque son compañeras artistas que hacen lo mejor de su estilo y de su repertorio, ¿no? En bien de nuestra música boliviana, que es la música nacional. Betsabe, ¿has pensado que algún día dejarás de cantar? No he dejado, no he pensado jamás, pero sí hubo épocas en que he tenido espacios por motivos familiares, por motivos personales, pero siempre he tenido esa ilusión, esas ansias de seguir, porque uno nota, ¿no?, cuando su público le sigue pidiendo, pues eso te fortalece, y eso es lo que ha ocurrido conmigo. Ha habido épocas en que sí he dejado de grabar, he dejado de repente de hacer presentaciones, como te he dicho y recalco, fueron por motivos de familia, pero nunca he dejado de pensar y sigo, y ahora te puedo decir, con la experiencia, tengo más ganas, tengo más ansias, tengo muchas más ilusiones de seguir haciendo música, querido Alcides, porque yo te diré una cosa, yo tengo un ¿cómo te puedo decir? Los años son números meramente, ¿no es cierto? Si tú tienes una actitud positiva, pues vas a ser positivo siempre, y eso es lo que ocurre conmigo. Muy bien, Betsabe. Si volverías a nacer, ¿qué país escogerías y por qué? No, yo no cambiaría mi país. Amo mi país, estoy feliz con los padres que he tenido, estoy feliz con los hermanos que tengo. Soy muy dichosa de tener muchísimos sobrinos. Dios no me ha permitido ser madre, pero soy feliz siendo tía de muchos sobrinos. Y no cambiaría por nada del mundo mi querida Bolivia. Y también Perú, que amo a esa hermosa tierra linda que siempre me ha brindado su cariño. Siempre me ha brindado amor. Y eso hace que yo siga, pues, queriendo cosechar aplausos, queriendo disfrutar del cariño de la gente y que me brinden sus aplausos, y yo les brinde mis canciones, mi cariño y mi corazón. Muy bien, Betsabe. Bueno, vamos a escuchar el último tema. Se llama ¿Qué me importa a mí? ¿De dónde es esta canción, Betsabe? Ay, tenemos tantos paisanos que estamos regados por... No cambiaría mi país. Bueno, mi pregunta creo que no has entendido bien. Vamos a escuchar, mejor dicho, quisiera preguntarte, ¿cuál sería el mensaje que querías, que quisieras hacer llegar a tus paisanos fuera de su país que se encuentran? Ay, tenemos tantos paisanos que estamos regados por todo el mundo, ¿no? Y decirles que sigamos luchando por lo que queremos. Si hemos salido fuera de nuestro país es porque queremos o hemos buscado mejores días, ¿no? Para uno mismo y también para nuestros seres queridos. Y decirles a mis compatriotas, decirles que disfruten de lo que hacen, de su trabajo, disfruten de la familia, disfruten de los amigos. La amistad verdadera es hermoso. Yo, pues, lo llevo también en práctica eso, Alcides. Yo respeto mucho cuando una persona te brinda su amistad. Yo,
pues le brindo de la misma manera, con mucha reciprocidad, devuelvo el cariño que me brindan. Y decirles eso a mis compatriotas, y no solo a mis compatriotas, a todos los hermanos que han salido fuera de sus países o fuera de sus casas o dejando muchas cosas, pero por buscar mejores días. Que seamos unidos, que luchemos por lo que hemos venido y luchemos por lo que queremos y disfrutemos si hemos logrado lo que hemos buscado. Muy bien, Betsabe. Ahora sí escuchamos la última canción que se llama ¿Qué me importa a mí? Preguntaba de qué parte es esta canción, Betsabe. Es peruano, con mucho orgullo te digo, no me acuerdo en este momento del el compositor, pero es un tema muy bonito, ¿qué me importa a mí? Seguramente alguien lo haría con amor o desamor, no lo sé, pero me gustó esta canción y pues lo he grabado en este ritmo tan bonito. Muchísimas gracias, Betsabe, por este enlace desde Oruro, Bolivia. Puedes despedirte de nuestros oyentes en todas partes que nos siguen. Un fuerte abrazo y éxitos en tu gira, Betsabe. Así es, yo te agradezco a ti. Dios te bendiga y te dé muchísima salud para que sigas también trabajando y apoyándonos a los que hacemos arte. Y yo ya sé que tú pues eres una persona maravillosa, que no solo estás enfrascado en entrevistar, digamos, a tus paisanos. Tú como buen peruano también sabes la realidad, porque estás hace muchísimos años en Francia. Entonces, te agradezco de todo corazón y sigue trabajando, y sigue triunfando también, y que todas tus metas se cumplan y que no sea la última vez que podamos conversar. Espero tengamos otra charla en otra ocasión y mandar saludos, besos a toda la gente que te sintoniza, Alcides. Un abrazo y un beso para todos. Muchísimas gracias nuevamente, Betsabe. Gracias por tus hermosas palabras de aliento. Nosotros continuaremos hasta que la radio nos permita, llevando el canto, el mensaje de los pueblos andinos desde Normandía, Francia, para el mundo. On a parlé avec Betsabe, chantus boliviana. Nos evoqué que él admira aussi a des artistas fama boliviana como Azul Mayugar, Enriqueta Ulloa, chantusa de L'Orion Boliviana Gladys Moreno, que ya decedí, o si la chantusa Glisela de Santa Cruz, entre otros artistas que partagen la difusión de la música folclórica boliviana. Betsabe jamais pense de s'arrêter de chanter malgré quelques années avait fait un petit pause dans sa carrière artistique pour raison personnelle. Betsabe nous évoquait que jamais changerait son pays. Elle aime et se sent fière et heureuse d'être boliviana. Comme message que donne à ses compatriotes boliviens qui se trouvent loin de son pays, c'est de continuer le chemin de lutte pour se sortir meilleur. En bien de sa familia, et fier d'être bolivien, y jamais oublié la racine culturelle. Betsabe Iturralde remercia a la emisión Cordial de Sande por este entretien en directo depuis la ville de Oruro, en Bolivia, y nos presenta el dernier morceau que va a écouter tout de suite, que s'appelle ¿Qué me importa a mí?, morceau de Perú. Cholito.
Betsabé Iturralde. Dale, chorrito lindo. Ya nos vamos, ya nos vamos. Que viva la jarana, mi amor. Así, salud, así, salud. Nous avons présenté notre entretien de la semaine, consacré à l'artiste boliviana Betsabé Iturralde, dans une connexion en direct depuis la ville de Oruro, en Bolivie. La semaine prochaine, rendez-vous avec un nouvel artiste. On continue avec Cordillera de los Andes. Hemos presentado nuestra entrevista de la semana, consagrado al artista de Bolivia, Betsabé Iturralde. Te extraño, te extraño. En una conexión en directo desde la ciudad de Oruro, en Bolivia. La próxima semana estaremos presentando nuevamente a otro nuevo artista. Muchas gracias. Continuamos con Cordillera de los Andes, más música de los Andes. Radio TSF 98, Normandía, Francia, para el mundo. TSF 98. Radio TSF. Cordillera de los Andes, una ventana abierta en música de nuestros pueblos andinos. Vous êtes toujours à l'écoute de Cordillère des Andes avec Alcides Delgado sur TSF 98.